gente, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos, el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano, como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones, mostrarles esto que está pasando en las redes sociales, invitarlos a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita, no cuesta absolutamente nada. Y sin más que decir, mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también, comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales. Y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura, así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal, es muy importante para todo el público, así que esperamos tu comentario aquí abajito. Y sin más que decir, vamos a mostrarles las imágenes. No dice nada mal. ¿Ahí viene la troca atrás o qué? Sí. ¿Eh? Sí. ¿A poco? Sí. Ándale, pues ahí viene una troca, y más atrás, otro, y detrás de ese ha de venir otro y otro, pues es una calle, no sea buey morocotó. Sí. Aguas, aguas. No, nomás se rebasó. No, verga. Oh, ¿eh? Sin placas, mira. La camioneta ni en cuenta ni lo pelaron. Solo le pasaron por un lado, muy normal, lógico, le tenían que sacar la vuelta porque el chofer del Chipotes manejaba por debajo del límite, no más estorbando. Pero nótense al valientísimo Chocolatín, como se recargó hasta atrás escondiéndose, ya casi se le subía a las piernas a la tía Cari. No, dejan, que se vayan. Mira, no trae placas. Mira. Mira, sí, otros placas. Placas, güey. Sí, están parando. Mira. Como lo van a estar persiguiendo si lo rebasaron e iban delante de él, lo que pasa es que la conciencia ya no lo deja tranquilo o de plano es más miedoso de lo que aparenta para temerles a unos carros que ni lo pelan. Y bueno, pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte, pues así están las cosas. Igual tu opinión es muy importante, como te comenté al principio del video, coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona? Aquí estaremos checando tu opinión al respecto. Y como te dije al principio, no olvides que puedes ayudarme con un like, suscribiéndote y activando la campanita. Es totalmente gratuito, así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video, pues para llegar a más gente. Nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal. Sin más que decir, nos vemos. Hasta pronto.